Después de una noche de fiesta y una pelea con su novio, Katie Sepich, de 22 años, se aleja de la casa de su amiga. Los amigos y la familia se preocupan de inmediato cuando no pueden comunicarse con ella. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban para que así me ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores, una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Catherine J. Sepich nació el 29 de diciembre de 1980 en el condado de Eddy, Nuevo México, Estados Unidos. Hija de Dave y Jan Sepich. Ella tenía dos hermanas llamadas AJ y Caroline, siendo ella la hija mayor. Para su hermana AJ, Catherine era mucho para manejar, pero también mucho para tener detrás de ti y de tu lado. Siempre fue su protectora, pero también su mejor amiga. Mientras que para Caroline, toda la vida de Catherine fue una aventura. Era muy dulce y extrovertida, pero también un poco mandona. Le gustaba planificar las cosas y hacer que sus aventuras salieran a su manera. Katie, como le decían de cariño, estaba increíblemente unida a su familia. Pasaba mucho tiempo con sus padres y sus dos hermanas, y cuidaba de ellas siempre. Ella vivió originalmente en Carlsbad, Nuevo México, y luego se mudó a Las Cruces para estudiar en la universidad. Katie tenía una habilidad natural para hacer que la gente se sintiera cómoda al instante con ella. Era simpática y cariñosa, pero tenía fuertes opiniones sobre ciertas cosas. Le gustaba mucho hacer planes. Sus amigos más cercanos y excompañeros de cuarto la recordaban como una luz brillante y alguien que la gente notaba. Siento que no siempre ves a alguien tan hermosa como ella, pero también tan autocrítica. Estaba dispuesta a reírse de sí misma y burlarse de sí misma, y ser el blanco de la broma. Y aún así, hacerlo con gracia y hacer reír a todos, dijo Amy Barnhart, amiga de Katie. Ella, siendo una joven con una personalidad vibrante, tenía muchos amigos que la adoraban. Sin embargo, ella era más cercana a su amiga Tracy y a su novio. Para el momento de los hechos, vivía en una casa alquilada con su mejor amiga y compañera de cuarto, Tracy Waters, en el primer piso de un edificio, ubicado en el lado este de Las Cruces, condado de Doña Ana, Nuevo México. Ella era estudiante de posgrado en la Universidad Estatal de Nuevo México y acababa de ingresar al programa de maestría en administración de empresas en el mismo lugar. Katie le dijo a su madre que en realidad no sabía qué quería hacer después de la universidad, pero sabía que quería cambiar al mundo. Ella tenía una relación sentimental de aproximadamente 8 meses con Joe Biscoff y trabajaba como camarera en el Sombrero Patio Café, un popular restaurante mexicano de Las Cruces. Y es así como, teniendo este contexto, vamos al día de los hechos. El día sábado en la noche del 30 de agosto del 2003, Katie Sepich, de tan solo 22 años de edad, estaba en una fiesta para celebrar el fin de semana del largo trabajo que tuvo. Estaba con su amiga Tracy, algunos otros amigos y su novio. La fiesta fue en una casa que estaba a 5 cuadras de donde vivían y había alrededor de 30 personas. Horas más tarde, Tracy y casi todos en la fiesta, incluido Joe, se quedaron a dormir allí. Ya en la mañana del 31 de agosto del 2003, cuando Tracy Waters se despertó, no pudo encontrar a Katie. Al mismo tiempo, Joe Biscoff le preguntaba a los que estaban ahí si sabía dónde estaba su novia Katie. Tracy le preguntó a Joe qué pasó. Si bien al principio dijo que no sabía dónde había ido ella, luego admitió que habían discutido, por lo que supusieron que Katie se había ido tarde la noche anterior. Tracy tomó su teléfono para llamarla, pero Joe le explicó que cuando trató de llamarla, su teléfono estaba allí con ellos. Dijo que no sabía dónde había ido y tampoco porque había dejado su bolso, teléfono y llaves. Entonces decidieron salir a buscarla. Revisaron su auto y pensaron que probablemente había caminado a casa. Tracy se fue a casa, pero allá no había rastros de Katie. Llamó a todos los amigos a los que Katie podía haber ido o haber llamado. Sin embargo, nadie sabía dónde estaba. Por su parte, Joe y un amigo condujeron arriba y abajo por las calles para ver si podían encontrarla. Tracy llamó a hospitales y a cárceles pensando que la habían detenido por estar borracha y desordenada, pero no había rastros. Después de unas horas, Tracy llamó a la mamá de Katie para ver si había escuchado de ella, preguntándole, ¿hablaste con Katie hoy? Esas cuatro palabras fueron el comienzo de lo que se convertiría en una pesadilla inimaginable para la familia Sepich. Tracy explicó lo que sucedió, y la familia de Katie pensó que probablemente estaba sola en la casa de un amigo, pero esta le dijo que ella había llamado a todos, y ninguno sabía nada. Preguntó si podía presentar un informe de persona desaparecida.
y su madre dijo que sí de inmediato, por lo que Katie fue reportada como desaparecida. Horas después, la policía llegó a la casa de Tracy y pidió una foto de Katie Sepich para explicar lo que sucedió. Se fueron con la foto y regresaron dentro de una hora. Le preguntaron a Tracy si ella podría identificar a alguien. Tracy dijo que sí, pensando que Katie había sido encontrada y ella solo necesitaba verificar que era ella. Pero cuando llegaron al hospital, los oficiales la llevaron hasta el sótano. Abrieron una bolsa y efectivamente se pudo confirmar que se trataba de Katie Sepich. Resulta que esa mañana, mientras que los amigos de Katie la habían estado buscando frenéticamente, se le había notificado a la policía que una pareja había encontrado un cuerpo al sur del antiguo vertedero de Las Cruces, en una zona desértica. Estas personas encontraron el cuerpo parcialmente vestido de Katie. Estaba desnuda de la cintura para abajo, estaba acostada boca abajo y con las piernas separadas. Una pierna de su jeans estaba entre sus piernas. Había moretones alrededor de su cuello y había rasguños en sus piernas y brazos. Había sido brutalmente abusada, estrangulada y quemada, pues había una serie de marcas de quemaduras en la espalda y el brazo. Los investigadores dijeron que posiblemente él o los asesinos intentaron quemarla para poder ocultar las evidencias. Afortunadamente, fracasaron en el intento. Debajo de sus uñas había restos de ADN de la piel del asesino, y esto fue testimonio de que Katie luchó para sobrevivir. Sin pertenencias ni identificación, la policía no hubiera podido identificar fácilmente a la víctima, hasta que vieron la foto de Katie. El área estaba desierta completamente. Si la pareja no hubiera estado disparando en ese lugar exacto, podría haber sido meses antes de que se encontrara su cuerpo. Había pistas de neumáticos que retrocedían directamente a donde se había dejado su cuerpo. Las pistas parecían ser de un camión pequeño. Esto llevó a los investigadores a creer que ella había sido atacada y matada en otro lugar y luego tirada ahí. Al investigar la casa, encontraron que los zapatos de Katie estaban tirados fuera de la ventana de su dormitorio, con la pantalla quitada. Mostraba que había signos de lucha. Hubo una diferencia de opinión entre los investigadores. Se preguntaban si hubiera sido secuestrada en ese lugar o si era así, ¿dónde había sido atacada completamente? A algunos les resultó difícil creer que el ataque podía haber tenido lugar allí, porque nadie había escuchado o visto nada. Ahora que la policía tuvo una idea de lo que le había pasado a Katie Sepich, primero investigaron a su novio, Joe Biscoff. Joe se mudaría a 428 kilómetros de distancia porque haría un posgrado, pero aún así, él y Katie seguirían juntos. De hecho, ya habían trabajado en un horario para visitarse. Un día antes de los hechos, salieron a comprar un anillo de Katie con su piedra de nacimiento, como símbolo de su relación. Joe estaba en la ciudad para buscar el resto de sus cosas antes de mudarse por completo. Según el testimonio de Joe, Katie Sepich había trabajado ese día. Al salir esa noche, se reunieron con un grupo de amigos y fueron a un bar. Luego fueron a un segundo bar y, como ya estaban por cerrarlo, se fueron a la casa de un amigo para terminar la noche. Joe dijo a Tracy y a la policía que había una pelea, pero no fue hasta que estuvo en la sala de interrogatorio que admitió por qué Katie estaba tan enojada como para irse. Pues resulta que en esa fiesta, Katie encontró a Joe besando a otra chica. Joe afirmó que después de que ella salió, él y un amigo salieron a tratar de encontrarla de inmediato. Miraron primero en su auto y luego condujeron por su casa. Cuando vieron que no había luces encendidas, pensaron que había ido a la casa de otro amigo. Les dijo a los investigadores que él estaba ebrio. Entonces volvieron a la casa y Joe se quedó dormido en el sofá. Se despertó a la mañana siguiente y despertó a Tracy para tratar de encontrar a Katie. A pesar de que la policía sospechaba de Joe, no tenía nada sólido para continuar y tuvieron que dejarlo ir. Joe les dijo que tenía que irse, pero estaría disponible si lo necesitaban por cualquier cosa. Sin embargo, una vez que estuvo fuera de la ciudad, cuando la policía intentó ponerse en contacto con él, les dijo que tenía un abogado y todo tenía que pasar por él. Mientras tanto, la policía tenía dos sólidas piezas de evidencia: las pistas de los neumáticos y el ADN que se encontró bajo las uñas de Katie, por lo que pidieron ADN de todos los que habían estado en la fiesta esa noche. Todos menos una persona cumplió. Esa persona era Joe Biscoff. Fue en ese momento que la policía comenzó a convencerse de que él era el culpable, y los rumores comenzaron a propagarse entre amigos y familiares. A Joe no se le permitió asistir al funeral de Katie, y asimismo, durante el funeral, la policía recorrió el estacionamiento en busca de cualquier marca de neumático que pudieran coincidir con las pistas del sitio de la zona desértica, pero no encontraron nada.
Si bien la policía no pudo obtener una orden de ADN de Joe, descubrieron que Katie y Joe habían tenido relaciones sexuales en la cama de Katie el día anterior al asesinato. Gracias a eso, usaron ese ADN para comparar con lo que se había encontrado bajo las uñas de Katie, dando como resultado negativo. Los investigadores se pusieron en contacto con el abogado de Joe para solicitar una muestra sólida para confirmar los resultados, al cual accedieron y finalmente quedó exento cuando su ADN no coincidió. Ya unos meses del asesinato, la policía obtuvo información sobre un crimen inquietantemente similar que tuvo lugar en Wisconsin. 11 semanas antes de que mataran a Katie, una joven se había peleado con su novio. Cuando caminaba hacia su automóvil, dos hombres la secuestraron. La llevaron a un campo, abusaron de ella y la estrangularon. Luego le arrojaron líquido inflamable y la prendieron en fuego. Ellos la dieron por muerta, pero ella pudo caminar hasta una casa cercana y buscar ayuda. Al principio no podía dar mucha descripción, pero una vez que se recuperó, pudo reunirse con un dibujante. Meses después, un agricultor local de Wisconsin se puso en contacto con la policía porque el boceto coincidía con dos trabajadores inmigrantes que habían trabajado para él, pero se fueron justo después de que la joven fuera atacada. A uno no lo había visto desde entonces, pero el otro había resurgido recientemente y estaba trabajando en la granja. El granjero tomó el asunto en sus propias manos. Le dio un refresco al trabajador y luego colocó la botella en una bolsa de plástico asegurando su ADN. Si bien pudieron relacionarlo con el crimen de Wisconsin, no fue compatible con Katie Sepich. La policía todavía tenía la esperanza de que el segundo trabajador migrante fuera responsable del ataque de Katie, pero no pudieron encontrarlo. Casi un año después, finalmente pudieron localizarlo y obtener una muestra de ADN. Una vez más, si bien coincidió con el crimen de Wisconsin, no lo fue con Katie. La policía volvió al punto de partida. Por esta época fue cuando se jubiló Robert Jones, el capitán de policía que había estado trabajando en el caso de Katie. En una conversación con la madre de Katie, mencionaron que en Nuevo México, solo cuando alguien es condenado por un delito, se toma una muestra de ADN, pero no en el momento del arresto. El ADN extraído de Katie Sepich se analizaba semanalmente en la base de datos CODIS. A los ojos de John Sepich, cuanto más muestras había, mayor era la posibilidad de atrapar a este monstruo. Fue en ese punto que la madre de Katie comenzó a impulsar la ley de Katie, una ley en la que a los detenidos por un delito grave se les tomaría una muestra de ADN, por lo que en febrero del 2006 se aprobó el proyecto de ley. Y ese mismo año, la policía finalmente obtuvo un ADN coincidente. Resulta que una llamada al 911 que hicieron dos mujeres, Anala y Leslie, afirmaron que había un intruso en su apartamento y se habían atrincherado en el baño. Una de las dos mujeres reconoció al intruso ya que lo había visto observándolas antes y asomándose por las ventanas. Ellas estaban durmiendo cuando Leslie se despertó de repente y corrió a la habitación de Anala. Corrieron a su baño y se encerraron permaneciendo en línea hasta que llegó la policía. La policía pudo arrestar al sospechoso, quien tenía un cuchillo. Se trataba de un hombre llamado Gabriel Ávila, de 27 años de edad. Gabriel estuvo en el sistema penitenciario de Nuevo México desde noviembre del 2004. Había sido condenado por robo agravado e intento de cometer agresión agravada. Los crímenes los hizo en noviembre del 2003, aproximadamente 9 semanas después del asesinato de Katie. Mientras estaba en prisión, se le hizo la prueba de ADN. Sin embargo, la muestra fue olvidada y examinada en diciembre del 2006, por pura casualidad, coincidiendo rápidamente con el ADN encontrado debajo de las uñas de Katie. La policía pudo hablar con la ex esposa de Gabriel y obtuvo llantas de la camioneta que conducía en ese momento, así como un anillo que se encontró en la camioneta. Este había sido el anillo que le había comprado Joe a Katie. Cuando la policía interrogó a Gabriel sobre el crimen, dijo que vio a Katie Sepich cuando caminaba hacia su casa. Había estado tratando de conseguir coca. Dijo que la vio tratando de entrar por la ventana y se detuvo y salió de su camioneta para ver si necesitaba ayuda. Ávila dijo que de repente perdió los estribos, la agarró por detrás, la inmovilizó contra el suelo y abusó de ella. La estranguló hasta que dejó de moverse porque pensó que ella podría identificarlo. A partir de allí, teniendo varias evidencias que lo implicaban, más su testimonio, empezaron a realizarle las audiencias y en una de ellas se repasaron los hechos y mostraron una línea de tiempo sobre cómo actuó Gabriel Ávila cuando llevó a cabo el crimen. Y es que el 30 de agosto del 2003, Katie había decidido ir a una fiesta a 2 cuadras de su casa, con Tracy y Joe. Fueron a la fiesta con la esperanza de pasar el mejor momento de su vida. Pero las cosas se pusieron feas cuando Katie vio a Joe besando a otra chica. Sintiéndose traicionada y enfurecida después de la confrontación con Joe,
se fue de la fiesta a toda prisa, sin informar a nadie. No dejaba de pensar en cómo el amor de su vida podía hacerle esto. En medio de todo eso, ni siquiera tomó su bolso, teléfono y llaves de la casa. A pesar de que su mente estaba nublada por la traición de Joe, estaba lo suficientemente en sus cabales como para decidir caminar a casa en lugar de conducir borracha. Poco sabía Katie que estaba cavando su tumba para una muerte brutal. Katie caminaba en estado de embriaguez a las 3 de la mañana usando tacones cuando casi la atropelló una camioneta propiedad de Gabriel Ávila. Al ver a la damisela en apuros, salió supuestamente para ayudarla a ponerse de pie. Sin embargo, Gabriel no se quedó ahí. Él la siguió hasta su casa para, según él, asegurarse de que estaba bien. Al llegar a la puerta principal, Katie se dio cuenta que no tenía las llaves de la casa. Luego trató de entrar por la ventana de su habitación, pero fue entonces cuando Gabriel la alcanzó. La agarró con ferocidad y le desgarró la ropa por debajo de la cintura. Después de eso, abusó de ella. Cuando terminó, Gabriel temía que Katie recordara su rostro, por lo que la estranguló con sus propias manos. Ahora quedaba la cuestión de dónde arrojaría el cuerpo, por lo que la colocó en la parte trasera de su camioneta y condujo hasta el vertedero abandonado de la ciudad. Se deshizo del cuerpo allí e intentó quemar su cuerpo con alcohol para eliminar toda evidencia. Los investigadores dijeron que fue un encuentro al azar. Las posibilidades de que Ávila viera a Sepich esa noche eran casi nulas. Gabriel confesó y se declaró culpable, por lo que posteriormente fue acusado de asesinato capital y violación el 22 de diciembre del 2006. Georg Sepich instó al juez de distrito a mantener a Gabriel en prisión tantos años como fuera posible. No tenemos otra oportunidad de ver a Katie en esta vida, y es justo que la persona que le hizo esto no tenga la oportunidad de experimentar la libertad nuevamente en su vida, mencionó. El juicio finalmente concluyó el 3 de mayo del 2007, y Gabriel fue sentenciado a cumplir una condena de 69 años después de completar su otra sentencia de 9 años por robo agravado. Este desafortunado incidente sentó las bases para que se aprobara la ley de Katie el 1 de enero del 2008. Si la ley hubiera estado en vigor, lo habrían atrapado a los pocos meses de este horrible crimen. Pero Ávila no tuvo que dar su muestra de ADN hasta que fue sentenciado. Como dijo la madre de Katie, hubieran identificado a su asesino antes, pero no la había salvado. Desde entonces, la ley de Katie o su equivalente se ha adoptado en 28 estados. Jan y Dade Sepich, los padres de Katie, comenzaron a investigar el papel del ADN en la resolución de crímenes. Al principio, solo querían encontrar y castigar a la persona que había asesinado a su hija. Pero a medida que pasaba el tiempo, aprendieron más sobre cómo el ADN puede resolver crímenes. También aprendieron que podía hacer mucho más. Podía prevenir crímenes y salvar vidas. Ese mismo año, 2008, Jan Sepich inició una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo educar a los legisladores y al público sobre el poder de las pruebas de ADN. Y en el año 2011, la ley de Katie se amplió para incluir todos los arrestos por delitos graves. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Ya saben que cualquier recomendación para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les dejo dos videos recomendados y no olviden suscribirse para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Como siempre les digo, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.